tal? Me llamo Abby y en este video quiero hacerles un haul de materiales de bisutería que compré en Shein o en Shein. Realmente no sé cómo se pronuncia. Yo he escuchado que le dicen Shein. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que compré, o bueno, son estas perlas, que realmente yo esperaba más de ellas, pero están bonitas. Y también me pedí dos rollos de elástico para hacer pulseras. También pedí estas que son estrellitas. A ver, vamos a abrir. Son estrellitas de diferentes colores. Esta está dañada. Tiene una dañada. Son estrellitas. Casi no se ve, pero son estrellas. También pedí estos ojitos, son ojitos turcos. Estas pulseritas de ojitos turcos son bien populares. También estas perlas que son como tornasol. Realmente yo lo que pedí fue una caja como esta, así de plástico, pero me vinieron así en bolsita. No sé por qué. También pedí estos que son como cordoncitos para hacer collares de chokers. Son así, de diferentes colores. Estos me gustaron bastante. Y unos ositos. Vamos a abrirlos. Pero estos ositos están muy pequeños. Realmente muy pequeñitos. Yo pensé que eran más grandes. También pedí estas argollitas. Son argollas en color dorado, no, plateado, perdón, que son para unos dijes que tengo. Y estas, que son bolitas, son perlitas en diferentes colores. Y una cajita. Estos me gustaron bastante, que son como de todos los colores del arco iris. Y bien barata, creo que me costaron $3. Y por último, esta otra cajita con colores muy bonitos. Y creo que son tornasoles. Brillan bastante. Bueno, realmente la compra fue muy pequeña. Y para alargar un poquito más el video, voy a acomodar estas piezas, estas bolsitas. Las voy a acomodar en alguno de estos cajitas que tengo, que tengo algunos espacios vacíos, pues ahí las voy a colocar. Así que eso haré ahora.
me quedó. Realmente no tengo mucho material de bisutería porque lo uso bastante. Solo tengo unas cuantas cajitas. Tengo esta negra, rosa, azul y esta de diferentes colores, perlitas pequeñas. Y creo que hasta acá sería todo. No sé cómo vaya a quedar este video. Espero me quede bien cuando lo edite. Así que adiós. Muchas gracias por ver.